no quiero saludar. Miren, de veras, entró Enriqueta Loaesa por esta cabina y fue una caricia al corazón. Oh, ay, no, Enriqueta, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Una mujer que a mí me gustaría platicar contigo de tantas cosas. Porque qué activa estás, qué cantidad de temas has abarcado en tu vida. Pero hoy nos reúne, además de la amistad, nos reúne el vintage que ya viene. Un señor me estaba diciendo, mi querida Enriqueta, en creo que fue Tampico o Querétaro. Fer, ¿cuándo viene el vintage? Bueno, desde allá. No se lo pierde, ¿eh? Ay, qué maravilla. Y se arranca el vintage a la Ciudad de México. Fíjate, ay, qué bien. A ver, para quien no sepa qué es el vintage. Mira, para empezar yo quisiera traducir la palabra vintage, porque todo el mundo habla del vintage, pero ya se volvió un término en el que inmediatamente sabes que se trata de un evento para recaudación de fondos del Museo de Arte Popular. Pero el vintage es la cosecha, la vendimia de cuando se recogen los vinos, las uvas, para los mejores vinos. Entonces, el vintage son vinos guardados de gran calidad y que se toman después de un tiempo de que están en reposo. El tema es que nosotros, en la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, organizamos eventos para la recaudación de fondos. Ajá. Porque para mantener el museo, para apoyar a los artesanos, que son un tesoro nacional. Lo son, son sin un duda. Tesoro. Son nuestra identidad, son tradición. Pues nosotros lo que hacemos es que inventamos eventos. Y este evento lo tenemos ya desde hace, pues, ¿qué te puedo decir? 15 años. 10 años hemos cumplido ya con el Museo de Arte Popular, pero la recaudación de fondos empezó 5 años antes. Tenemos afortunadamente muchísimo éxito. Generalmente la persona que representa al vintage es Viviana Corcuera. Que siempre desafortunadamente, ha estado con nosotros, claro. Exacto. Pero desafortunadamente, bueno, estuve, este año, fíjense que desde el año 1. Enriqueta. Ah, no me digas. Desde el año 1, ¿qué tal Fernanda ha estado en el vintage? Llevamos 15 años con el vintage. Fíjate qué maravilla. Nosotros fuimos de los primeritos. Fíjate qué maravilla. Ay, qué gusto. Sí, y, sí, sí. Bueno, ¿y hoy la meta cuál es? Pues mira, la meta es que vayan muchísimas personas a la oportunidad que se les presenta. Son artículos, más de 6,000 artículos, entre ropa de mujer, faldas, blusas, sacos, de todo lo que una mujer se le puede ocurrir. Zapatos, hay joyas, hay cositas de oro y plata, pero a la tercera parte del precio. Sí. Y son muchas veces prendas importadas, porque las personas que donan sus cosas, pues están muy bien cuidadas, están limpias, bien cuidadas, y hay de varias tallas. Bueno, yo me he encontrado, Enriqueta, ropa con etiqueta. Absolutamente, claro. Gente que compra. Hay nos vestidos. Ha pasado que compras un vestido, lo dejas con la etiqueta, no te lo pones nunca. O sea, va para el vintage. Así es. Y ayudas a los artesanos. Así es. Llegas al vintage y te encuentras unos vestidos increíbles de las marcas más picudísimas del mundo en precios que dices, imposible comprar este vestido si no es aquí. Así es. Y bueno, y te lo pones y es como si te lo sacaras de la tienda, de veras. Entonces también hay joyitas, hay cositas de oro y plata, hay antigüedades, hay cosas para la cocina, hay cosas electrónicas, en fin. ¿Muebles? Muebles, claro, también. 6,000 piezas tenemos ahorita. Entonces, esperamos que la gente que de veras aprecia lo que es, mira, te voy a decir una palabra que a lo mejor suena un poquito difícil para eso, es reciclado. O sea, pero es un pecado mortal. Cuando las cosas están bien, no, dejarlas, tirarlas, no aprovecharlas. No, queda claro. Y estas piezas son, de veras, es que la palabra ahorita sí es reciclado. No podemos desperdiciar o guardar o
cosas que se que otra persona puede utilizar, que por no tiene supuesto, nada de malo. Por supuesto, no. Y además, nada de malo. Va, si entre amigas nos regalamos. Así es. Entre por, hermanas. Yo, entre hermanas. ¿Cuántos son nueve? Ustedes son siete mujeres y un hombre. Yo heredé toda la ropa de mis hermanas siempre. Porque eres de las chiquitas. Yo soy la quinta. Pero yo no estrenaba. Yo no estrenaba, la que les tocaba estrenar a las grandes, pero nosotros nos reciclaban toda la ropa, lo normal. Ay, Enriqueta, que adora. Pues es cierto. Pero fíjate cómo hoy me encanta eso, que sí se recicla entre hermanas, pero se recicla para ayudar a los artesanos. Así, aquí en este caso. A mí no me importa ponerme un vestido tuyo. Ay, no, pues yo espero que no. No, pues, claro que no. ¿A ti te importa ponerte un vestido mío? No me iba a quedar. No. Porque somos tallas diferentes. Ay, qué adorada, pero Enriqueta. Sí, un suétercito. Ay, qué adorado. Un suétercito, no un te pondrías uno mío. Ay, pero bueno. Pues claro. Además, pero puedo poner tu nombre. Claro. Ah, perfecto. Este era de Fernanda Familia. Claro. Ah, bueno, entonces sí. Porque ahí te va. ¿Quién les ha donado? Ah, bueno, este hemos tenido año? Ropa de veras de personajes. Eso sí, podemos decir que gente que entiende muy bien nuestro punto y que esos vestidos pues se venden un poquito más caros, pero sales con un vestido que ha utilizado algún artista de cine o alguna no, cosa así. No, increíble. No, pero si yo me compro algo tuyo, yo si le pongo este, claro. Pertenecía a Fernanda Familiar. Este es de este es de Enriqueta Loaesa. No, yo no, lo traigo, no, no. Qué padre. No, Enriqueta Loaesa ni voltean, pero Fernanda no, Familiar. No, bueno, yo sí volteo. Ah, ¿cómo de que no? Ah, no, por supuesto, pero si valoro, ay, valoro tu ay, talento, tu ay, y además linda, mexicana, ¿no? ¿Qué adorada. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal nuestra ¿qué Fernanda? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal nuestra Fernanda? Ay, a mí, bueno, ¿cuándo es el vintage? Cuéntanos. El vintage es esta semana, el 7 y el 8. Jueves. El viernes 7, viernes 7 y sábado 8. ¿Y dónde, Enrique? Es en la calle, bueno, es la avenida Palmas, 1145. Es facilísimo 145. Llegar. Está a un lado, no puedo decir un nombre. Dilo, dilo, ¿sí? Claro, claro. Ah, bueno, de Office Max. Office. Ah, ya sé dónde. ¿Ves? ¿Ya ves? Qué importante, ¿ves? Office la Max. La referencia. Perfecto. 1145. Ahí los esperamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es viernes. Viernes 7 y sábado 8. Y sábado 8. Oye, sábado, qué maravilla. Qué maravilla, porque pueden ir muchas personas que están trabajando o alguna cosa así. ¿De 11? De las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí les va, ¿eh? A las 11 de la mañana del viernes ya hay fila. Sí, es cierto. Hay fila para entrar. Absolutamente. Hay gente que pide. A veces en el trabajo, no es broma, el día que toque el vintage, porque sabe que va a poderse comprar la ropa de todo el año, ahí. Así es. Porque hay vestidos, hay blusas, faldas, zapatos, bolsas, increíble, unos vestidos de noche. No, espérenme. Yo me acuerdo que ahí compré un vestido de noche que fui... A una premiación de algo, Enriqueta. Ay, qué bonito. Ay, iba yo con mi vintage. Ay, bueno, qué bonito. Feliz. Además es muy elegante el claro. Vintage. Claro. Las cosas vintage muchas veces valen muchísimo más porque son cosas que se utilizaron o que tuvieron éxito en un momento y que regresa esa moda. Oye, Enriqueta, ¿les llegaron vestidos de novia? Sí, claro. Ay, qué claro. Bonito es eso. Claro, porque se lo ponen un día. Lo preparan un año para ponérselo un día. Pero ese vestido tiene todas las cualidades, en fin, los encajes. No, está hermoso. Bueno, ah, no, pues divino, es de un día, divino, pues es una divino, apuesta. Absolutamente. Y además te va a costar el 20% de lo que costaba. Absolutamente. Y además, bueno, pues mira, lo luces muchísimo y tú también lo puedes reciclar otra vez. Ay, a nos mí lo me vuelves encanta. A regresar. ¿Sabes qué, Enriqueta? Mira, me encontré a Rebeca de Alba. Ajá. Ayer en un vuelo a Guadalajara. Ella está dando su conferencia el día de hoy. Yo la di ayer en Jalisco Is On. Ya hablábamos de eso. Ya no son tiempos de andar gastando. Así es. En tanto dinero que en el saquito, que en la bolsita, que en el zapatito, que no. Es tiempo de reciclar, es tiempo de Enriqueta, ¿ya no usas esa bolsa? Ok, pásame tu bolsa y yo te paso una mía. Claro. Y la usamos un mes. Ser. Así es. Y al ratito nos la volvemos a cambiar. Así es. Pero vamos a ayudarnos como amigas. ¿No? O claro. Comprar en el vintage una bolsa de marca que no puedo ir a comprarla. Ahorita tengo que pagar colegiaturas. ¿Cómo voy a comprar ahorita bolsas de marca? Además, mira, te voy a decir cosas que son útiles. Que la gente, por alguna razón o porque pues, se separan o pasan a mejor vida. Marcos, charolas, manteles,
sábanas, cobijas, juegos de vasos, copas, todo eso, porque hay gente que recicla o, bueno, regala sus regalos de boda, muchas veces están envueltos todavía y así los vendemos. Oye, Enriqueta, ¿y si hay gente que nos escucha ahorita que tiene cosas que mandar, todavía puede? Pero desde luego, ahí, claro, a Palmas 1100. Sí. Si yo tuviera algo, te lo mando a Palmas 1145. Se me hace que te acordaste de algo, Fernanda. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No pensaste ahorita en algo que nos puedes mandar? Sí. Ay, sería fantástico. Sí, por supuesto que pensé en algo. Bueno, pues vengan a comprar lo que nos va a mandar Fernanda. No, y no nada más lo mío, hombre. De verdad. Es que, miren, hay señores, ahí les va. Ustedes que escuchan más qué tal Fernanda que las mujeres, ahí les va. Corbatas, Hermes, Louis Vuitton, marcas que fufis, truquis, muquis, que son una maravilla, que duran mucho, cuestan, ¿cuánto? Sí. 400, 500 pesos, 800. Y a veces menos. Trajes Brioni, trajes Hugo Boss, trajes Corneliani, absolutamente. No, trajes camisas. Bueno, y como te digo, es increíble, tú no lo puedes creer en el estado que están. Sí, sí. En el perfecto estado en el que están. Sí. Porque la gente que les sobra para regalar, le sobra para volver a comprar. Entonces, rapidito se vuelven a enganchar. Sí, es cierto. ¿Cierto o no? Palmas 1145. Ahí les va, Enriqueta. Gente, está el de Chihuahua se está retorciendo porque dice, no puedo ir, Fer, al vintage. O el de Monterrey, que me han dicho mucho, Enriqueta, háganlo en otras partes de la República. Pues eso estaría muy bien también. Estaría muy bien para porque ayudar nuestros a los artesanos. Están en todas las partes de la República. Por supuesto, entonces, valdría la pena. Miren, si alguien se anima a organizar con el MAP, con el Museo de Arte Popular, con Enriqueta Loaesa, con María Teresa Arango, con todas ellas. Con Viviana Corcuera, Sonia Santos, todas. Háblenles a ellas y díganle, pues yo puedo en Monterrey a lo mejor poner una casa y aquí yo te organizo y lo hacemos juntas para los artesanos. Va, ellas puestas. Pero si no, de Puebla, de Querétaro, por ahí las zonas que nos rodean a la Ciudad de México, gente agarra su cochecito, su camioncito y viene a Palmas 1145 para comprar en el vintage. Y para apoyar a los artesanos de esas regiones, toda la República, y que visiten el Museo de Arte Popular. Eso también estaría es muy precioso. Bonito. Oigan, hay ropa de niños, ¿eh? Sí, también. Hay juguetes. Absolutamente. ¿Alguien de las dos y juguetes? Pues sí, nos entusiasmó mucho el reciclado de juguetes. Ay, absoluto, hula-hulas, hay unos hula-hulas. ¿Te acuerdas de los hula-hulas? Sí. Yo estaba marcando. ¿Tú sabías haciéndole el hula-hula? Sí. Yo sabía, ya no sé. Ah, no, pero yo creo que eso, bueno, pues es muy divertido. Las chicas. Oye, ¿cómo que movíamos la cadera, Enriqueta? Absolutamente, No, hombre, hoy nos da un torsón. Y estábamos listas para el twist. Se me hace que eras rebailadora de twist, ¿verdad? Fíjate que sí. Buena. Ay, deberíamos de bailar un día. Bueno, vamos a hacer una fiesta de twist, vamos a hacer. Ay, qué maravilla. Enriqueta, eres un encanto. ¿Algún teléfono donde podamos comunicarnos? Sí, cómo no. Mira, es el 5527-148408. 5527-148408. Si hay alguien en la República Mexicana, en este hermoso México, que quiera donar algo al vintage, todavía tienen tiempo. Marquen el 5527-148408 y hasta por paquetería. ¿A poco es tu celular? Ay, déjame contestar. A ver, préstamelo. A lo mejor es y a lo mejor no es. A ver. Missed call. Ya no entró. Missed call. A ver, marquen 55. Aquí está. A ver, te contesto de tu secretario. A ver si es. Sí, bueno, a sus órdenes. Buena tarde. Buena tarde. Hablo para checarse. ¿Cuándo es esto? Porque apenas acabo de encender el radio. ¡Ay, qué adorado! Ay, ¡soy Fernanda! ¡Ay, qué! ¿En serio? Sí, te contesté el teléfono de Enriqueta Loaesa. ¡Qué gusto! ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, te paso a mi querida Enriqueta Loaesa, que te dé toda la información. Ay, un abrazo con mucho cariño y gracias por escuchar el programa. Y sobre todo, ¿sabes qué? Gracias por confiar en mí. Y por confiar en Enriqueta Loaesa, porque no estaríamos hablando sino de un evento que le va a hacer muy bien a los artesanos en México y vamos a lograr recaudar mucho dinero. Así es que más te vale ir, Francisco. Sí, voy a ir.
Bueno, te mando un abrazo. Escucharla y yo le mando un beso afectuosamente. Ay, muchas gracias. Te paso a la señora Enriqueta con mucho cariño. Gracias. Gracias, qué amable. Un momentito para despedirnos a pausa, ¿eh? Espéranos ahí tantito, sí. No cuelgues, espéranos. Ay, no, qué adorado. Ay, pero, oye, ¿qué tal tu magia? Es ay, no, increíble. Qué adorado. Ah, no, pero no, bueno. No pasó un segundo, por favor. Ay, ya están no, qué llamando. Qué bonito, qué bueno, Enriqueta. Qué cosa me da tan mucho gusto. No, muchas gracias a ti. No, a ti, ahí está el evento vintage. Eres. No, qué para eso estoy. Entusiasta, qué no, bien pasas padre, el mensaje. No, claro, para la eso gente estoy. Te escucha y actúa. Y la gente te escucha y reacciona. Ay, qué es emoción. Una maravilla. No, estar Enriqueta, qué es un gusto.